la gente se mueva, eliminar el sedentarismo, mejorar en la alimentación, y todo eso lo hacemos desde los parques, las plazas donde la gente puede caminar, correr, las estaciones saludables, los polideportivos. La ciudad tiene 12 polideportivos y dos grandes parques donde la gente puede ir gratuitamente a nadar, a correr, a moverse. Tenemos los gimnasios a cielo abierto en los parques. Tenemos una red integral de clubes de barrio, de grandes clubes. Es un trabajo fuerte que venimos haciendo en toda la ciudad, las ferias de alimentación que tiene la ciudad, la FIAP. Hay un montón de lugares donde la ciudad te pone a disposición nutricionistas y equipos que te ayudan a elegir mejor la comida. Que nos da salud para todos, y ese es el objetivo que trazamos, de una ciudad activa, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico va a seleccionar y certificar, previa auditoría, a tres ciudades importantes, va a ser Buenos Aires, Vancouver y Liverpool. En el marco de los Juegos Olímpicos también va a haber un congreso sobre alimentación, sobre evitar el sedentarismo. Nosotros trabajamos sobre todo eso, y ese es el objetivo central que perseguimos, que más allá, después de tener una Olimpiada por primera vez en la historia en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad siga articulando con todos los actores de la sociedad, deportistas, médicos, clubes, parques, todo lo que tiene una ciudad, para que entre todos construyamos ese cambio, ese líderes de cambio que tenemos que ser todos, para tener una ciudad más activa y menos sedentaria.